por segunda vez. Arnoldo Dante Malman, de 33 años de edad, dueño de pollerías El Mesón, denuncia haber sido víctima de un intento de robo en el interior de su casa ayer a altas horas de la noche. Anthony Núñez Bailón habría ingresado a su vivienda trepando la pared trasera para llevarse una camioneta Audi. El día de ayer, promediar las 11:30 de la noche, ya estaba pernoctando y tocan el timbre. Es algo inusual, pues todos ya descansamos a esa hora. Salgo a ver y exclamo, ¿quién es? A lo que tienen a decirme, no, vengo por el trabajo. Mira, retírese por favor, y lo dejé ahí. Volví a mi habitación y más o menos después de 40 minutos, entre las 12 y cuarto, escucho ruidos de nuevo del perro que tenemos, el perrito. Por lo que salgo, en el momento que salgo de mi habitación da directamente para la sala. Y veo ahí un sujeto, que no lo conozco. Lo cual exclamo que decirle que se detenga. Voy, lo reduzco, inmediatamente llamo a la policía. Él aduce en todo momento que ha ingresado con otra persona, un tal Andrés. Y hace toda referencia. Y me dice, no, yo solo vení por el carro. No, quédate ahí. El vehículo estaba en mantenimiento, estacionado en la cochera, y sus llaves se encontraban en la sala, donde el presunto delincuente habría ingresado. El carro es de mi papá. Él tiene un carro, una camioneta. Es ahí donde el sujeto se ve en las grabaciones que ingresa al carro con las intenciones de llevárselo, ¿no? Y al parecer ya sabía dónde estaban las llaves, inclusive, porque él se mete a la sala donde también nosotros usualmente dejamos las llaves. Es ahí donde, cuando está buscando las llaves, yo salgo y lo veo. O sea, si no salía, pues que posiblemente se pudo haber llevado el vehículo. El empresario, que viene incursionando en política, asegura que no es la primera vez que sufre un intento de robo. Recordó a su vez el asalto que sufrió su hermano Martín Malma en las calles de Real y el Jirón Piura el pasado 27 de mayo. Pues, la segunda vez, la primera vez igual tuve un arresto ciudadano. Ingresaron dos sujetos a mi domicilio. Eso fue el año pasado, en octubre. Igual hice el arresto domiciliario, tal cual. Entonces la inseguridad está por todo lado, le puede pasar a cualquiera. Sí, llamé inmediatamente a mi familiar más cercano, que es mi hermano, el cual también fue víctima de un atentado el 27 de mayo de este año. Atentaron, le dispararon, 3 impactos de bala. Por suerte y gracias a Dios, No llegaron a consecuencias mayores, pudieron haberlo matado. Entonces, tenemos que hacer algo con la seguridad, ¿no? Anthony Núñez, ya detenido en todo momento, en su defensa refería que el vehículo se lo entregaría a Andrés, de quien se desconoce su paradero, a espaldas de la UPLA. El trabajo terminaba y que le pidieron el carro y que lo iba a dejar por la UPLA. Esa era su labor. Y me decía, bueno, por favor, no llamen a la policía, solo quería llevar el vehículo, eso es lo que me pidió Andrés. Todo momento hacía referencia a un tal Andrés. El caso se encuentra en investigación.